amigos de La Bala Magazine, estoy Rubí, los encontramos aquí con Rieleros del Norte, señores, ¿cómo no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten aquí en el estado de Utah? Pues muy contentos, compadre Juan Morel, a través, por supuesto, este es tu programa favorito. Saludar a toda la gente y agradecerles el apoyo de Rieleros, que ha sido incondicional. Ahorita, como vimos, el evento estuvo lleno, o sea, es uno de los pocos grupos de verdad que llenan, que la gente... Ahorita, ¿ustedes sintieron el calorcito, cómo estaba por tanta gente que había? ¿Qué se siente ese afecto de la gente? No, bien bonito, bien sincero, fíjate que nos sentimos súper contentos, súper halagados en realidad, porque pues... nosotros ya tenemos pues buen tiempo de estar viendo por acá para Salt Lake precisamente y en el estado por aquí de Utah también, ¿verdad? Y parece que estamos en casita porque la gente pues nos recibe con los brazos abiertos y pues ahora sí que con muchas, muchas ganas de seguirnos escuchando, ¿verdad? Ya viste ahorita por ahí pues tuvimos que cantarles otra, pero pues afortunadamente pues el tiempo no se presta. Yo creo que tenemos aquí, ya ves que aquí en este... ¿En este estado? En todo Estados Unidos tenemos que respetar por ahí el horario y no te puedes... Si no les apagan la luz. Claro, no, y, pero de hecho por ahí el gusto que nos queda que la gente se fue con un buen sabor de boca, nosotros súper contentos, ojalá que nos sigan apoyando durante pues 30 años más, ¿no? La carrera de Leo, ahorita me acabas de decir, son 30 años de carrera, y todos los integrantes han estado, han ido cambiando. Bueno, mira, pues ahorita ya nosotros, de estos tres compañeros, mi compadre Pepo, mi hermano Alfredo, un servidor, somos los que iniciamos por ahí con este trabajo, y ahorita los chavos, pues ya estamos ahora sí que renovando, ¿no? Y entraron estos chavos nuevos que son familia de nosotros también y bastante nos han ayudado y pues la gente los ha apoyado bastante y para nosotros pues es un orgullo que ya toda la familia por ahí ande integrada, ¿no? Y de hecho por ahí el lema de nosotros es que el nombre de Rieleros del Norte prosiga durante pues muchos años más, ¿eh? Que siga generación tras generación. Que siga la tradición, así es. Ahorita, como yo hice la pregunta de 30 años, esos 30 años de carrera, ¿se ha visto algunas veces difícil? ¿Se ha visto que dicen, oh, está pegando, no pega? Cuéntame acerca fíjate, de eso. Fíjate, Juan Manuel, que tenemos una trayectoria muy sólida, como está diciendo mi hermano, ya 30 años de trayectoria musical, 40 producciones, hemos visto pasar corrientes musicales, estilos diferentes de música, y Rieleros seguimos con nuestro paso firme. Hay como todo, comparar épocas buenas, malas, pero Rieleros, con el apoyo que tú has visto, hemos seguido adelante durante tantos años. ¿Rieleros del Norte, dónde es originario? Del estado de Chihuahua, mi compañero Pepe González es de por ahí del estado de Zacatecas, radicado de Ciudad Juárez. Los demás somos por ahí del estado de Chihuahua, de Ojinaga, y mandamos un saludo a todos nuestros amigos. Ok, amigos de La Bala Maga, sí, siempre es costumbre que cada grupo, cada artista que viene cante un palomazo, no sé si se pueda, que cante un pasito, una canción. A mí la canción que de verdad me gustaría que la cantaran, la de ella, ahorita la tenía, pero es que con la emoción se me fue, la de dime quién es, ándale, el que te arranca de mis brazos. Esa que... mera. Ahí se puede un pedacito. Sí, cómo no, dime quién es, el que te arranca de mis sueños y mi piel, dime quién es. ¿Cómo se atreve a arrebatarme tu corazón de una manera tan cobarde? Muchísimas gracias, mi Rielero. Y pues gracias por darnos esa entrevista. La gente de Sole le va a gustar mucho. Siempre los siguen en Facebook. ¿Qué les puedo decir? Lo mejor, lo de éxito para su carrera. Son 30 años. Esperemos que siga, como usted le dice, la trayectoria, generación tras generación. Y esperemos volver a tener aquí a Rieleros del Norte. ¿Cómo no, señores? Muchas gracias. Claro que sí, a todos ustedes por ahí el saludote. Ok, amigos, de La Bala Más y Estudio Rubí, los despedimos. Hasta luego. We'll be right back.